Travelers, estamos en la zona de las médulas. Vamos a dar una vueltita por aquí en bici a conocerla, que no lo conocemos. Venimos aquí del punto de información y teníamos pensado meternos un poco por el interior de las médulas y tal. No nos lo recomiendan hacer en bici porque hay mucha gente, entonces va a ser todo el rato para, sube, vamos a estorbarnos mutuamente, así que vamos a hacer una ruta circular, todo por la fuera, por las afueras, por lo exterior. Miradores, un lago. Luego ya probablemente dejemos la bici y volvamos a hacerlo andando. Vamos a hacer un cambio de planes estructural. Más abajo, ¿qué pasa? Ya estamos en las médulas. En las afueras. Pero mira qué vista. Oh, se ve de lujo. Aparte, tenemos todo esto por aquí detrás. Mira, se ven todos los piquitos nevados. Hay el lago. Carucedo. Está muy chulo esto. Ah, estamos en el mirador Chao de Maseiros, que está justo después del primer laguito, que está a 1 kilómetro del camino del punto de información. Estamos ya al lado del mirador de Orellán, pero aquí vimos un cartel, este cartel de aquí, que hay una cuevona aquí, la cuevona encantada, así que andamos aquí las bicis y vamos a acercarnos allí a ver de qué va, por este caminito tan bonito. Ah, que nos hemos encontrado una gente aquí que nos ha dicho que eran. Casi una hora ayer a ir a la cueva esta, además que yo todo para abajo, que sí, hay que bajar un montón. Que está en el pueblo, o sea que como vamos a visitarlo por ahí abajo, claro. Ahora mismo pasando. El camino sí que es cierto que se ve súper guapo, ¿eh? Los pocos metros que anduvimos se ve muy guapo, muy guapo. Pero claro, hay que venir con ganas de caminar. Claro, eso es. Y nosotros ahora estamos con ganas de pedalear. Vamos al mirador. Yep. Oh.
llegamos, llegamos al mirador. Vaya pasada, ¿eh? Joder, es el mirador de... Orellán. Eso. Qué espectacular, ¿eh? Increíble. La verdad es que es impresionante. La ruta esta que recorre la periferia es que es una pasada. O sea, recomiendo venir aquí en bici porque se hace bien. Bueno, hay cachitos en los que subiendo pues hay que tirar de ella, nosotros por lo menos, o yo por lo menos. Pero, joder, es que se aprovecha mucho más el tiempo. O sea, es sí. Una pasada hacerlo en bici. Bueno, si tenéis tiempo luego para visitar por ahí abajo caminando. Que creemos que también se puede ir en bici, pero bueno, ya veremos. Si queréis saberlo, tenéis que seguir viendo el vídeo. Vaya pueblo más bonito, Orellán. Es una pasada. Con este día de sol, atrás la furgo. ¿Qué se puede comer en un día de sol, René? Y de calor. Nada mejor que un cocidito madrileño. En serio. Aquí con sus chorizos, su pancetita. Para un día de calor. Sí, así en el campo. ¿No es la que le pega? Pues sí, creo que es al campo. Precisamente. Oye, que no nos pagan. Es verdad. No, no es al campo. No, no es al campo. Es... Esta vez me voy a salir despeinada. O eso creo. Sin salida. Estamos visitando las cuevas estas que cavaban los romanos para luego con la presión del agua pues reventar la montaña directamente. Se ve que es todo una roca así bastante blandita, que es todo de conglomerado o aglomerado, ¿no? ¿Cómo se dice? Cuando hiciste así, me cayeron unas piedritas. Hola. Esto lo puedo acabar yo si quiero. Llegamos al otro lado. Antes estábamos ahí y ahora aquí. Y nada, son unos metros nada más así a caminar. Es bueno, curioso de ver, pero sí. Cortito. Pues bueno, luego si te fijas en algún sitio está todavía la marca de los picos de haber excavado, así en vertical, todo lindo. ¿Ves lo que fue la obra que tuvieron que montar para reventar esto? Que tuvo que ser en su momento impresionante. Estamos otra vez en las médulas base, punto de información, que está cerrado ahora. Nuestra idea ahora era andar las bicis y hacerlo caminando, pero casi que vamos a optar por ir en bicis. Ahora habrá mucha menos gente que antes y... Ya es más tarde y vamos a aprovechar un poco más. Vamos a optimizar el tiempo. Thank you.
mira, el otro mirador. Y esta es la Cuevona, ¿no? Y ahora vamos a la Encantada, que está aquí detrás. Y ahora vamos a ver la Cuevona. Sí, ¿no? Es enorme, es que está una pegada a la otra. Locos travelers, pudimos salir de las médulas, más estaba pensando en las medusas, ¿no? Pudimos salir de las médulas, por fin. Ostras, pero qué bonito el atardecer ahí, los rojos, buah, uh-huh. Estaba la roca preciosa. Mira que habíamos oído que el mejor sitio era el mirador este típico para verlo, pero... Desde dentro estaba muy bien. Okay. De hecho, los colores rojos y eso estaban en la roca del mirador, no, uh-huh. No en el resto de rocas. Eso, que muy bien. Y ahora estamos en Ponferrada. Y estamos aparcados donde el albergue de peregrinos, que es un aparcamiento enorme. Que además está al lado del castillo, al lado del centro, o sea que genial. Y nada, y nos vamos de vinos por aquí. ¡Sí! De vinos, tapas y a probar las patatas bravas del bodegón. Y en el siguiente vídeo, la visita a Ponferrada. Comida en cacabelos y... Balboa, no cacabelos. Ah.